El procedimiento es que Fidel, como presidente del Consejo de Estado, firme la sentencia y entonces se espera a que tenga firmada tres o cuatro para disponer de un paquete. Y es cuando Fiscalía llama al coronel José Rodríguez y le dice: prepara a los muchachos, mañana tienen función. Un paquete de cuatro. La ejecución es en los fosos de la vieja fortaleza española de La Cabaña, al este de la bahía Habanera. Es difícil que ningún otro emplazamiento en América pueda reclamar igual récord de sentencias complementadas. No tiene bandera. Por sus bóvedas han pasado mulatos contrabandistas de hojas de tabaco, mercenarios de Luisiana, patriotas y poetas criollos, espías del Tercer Reich, oficiales batistianos, agentes de la CIA, y sobre los que no ha existido ni una sola prueba, pero que un tribunal revolucionario condena a muerte por convicción.